Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Os voy a enseñar un juego que hemos inventado entre una amiga llamada María Josefita y yo, Dunay, con la baraja española de cartas, ¿sí? Es un juego muy sencillo que se llama El Camello, ¿ok? Para jugar al camello tenemos que quitar los comodines porque no los vamos a usar, ¿ok? Hasta luego, comodines. Entonces, con la baraja española, sí, con todas las cartas, mezclamos, ¿ok? Mezclamos y repartimos cuatro cartas a cada jugador. Las cartas van boca abajo, ¿ok? Y ponemos una carta en medio. Las cartas van boca abajo, pero para hacer la demostración las voy a poner boca arriba, porque me es más sencillo, ¿ok? Para mostraros en la cámara cómo es el juego. En teoría van tapadas, sí, pero las vamos a dejar abiertas. Entonces, digamos que empieza este jugador, ¿ok? El objetivo del juego es buscar poner la anterior, la posterior o la misma carta que hay en el medio, ¿ok? Si tuviéramos la 2 antes, por ejemplo el 8 y el 9, también podríamos ponerla. ¿Qué pasa? Cuando un jugador pone una carta con la que puede puntuar, se lleva esos puntos, ¿ok? En este caso, comienza este, no tiene carta para poner, pues robaría una carta. Seguiría este jugador. Si hubiera más jugadores, pues podríamos repartir a más jugadores y jugar igual. Sí, de momento vamos a jugar con 2. Le toca a este jugador, no tiene carta, roba una. ¿Ok? Va este jugador, no tiene carta, roba. Va este jugador, tiene un 9, ¿qué hace? Pone el 9 y puntúa. Se lleva estos 2 puntos. ¿Ok? Las cartas puntúan un punto todas las cartas, da igual el valor que tenga la carta. Pongo otro 9, va este. ¿Qué pasa? Tengo un 7, un 8, un 8, un 7, ¿ok? No tengo más, pero como tengo 2 anteriores, puntúo esas 2 cartas y me las llevo, ¿ok? No robo cartas, solo se roba carta cuando no puntúas. 8, va este jugador, no tiene para poner, roba una carta. Va este jugador, 8, ¿sí? Como no tiene, roba una carta. Este jugador, 8, como no tiene, roba carta. Este jugador tiene un 9, se lleva el 8. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace un camello? ¿Sí? Ponemos la carta en medio. ¿Cómo se hace un camello? Mira, ahora podría hacer un camello con este. Sería el turno de este, ¿sí? Pero voy a hacerlo con este. Para hacer un camello tengo que poner la... Tengo que poner la anterior y la posterior. Cuando tengo la anterior y la posterior, las pongo y digo camello, ¿ok? ¿Qué pasa? Si no digo camello y la otra persona o otro jugador lo dice antes, cuando he puesto la anterior y la posterior, se llevaría él el camello, ¿ok? Pin, se lleva el camello. También se podría jugar que se lleva una carta en vez de todo el camello, pero bueno, eso... Como estamos descubriendo el juego, de momento hemos dicho que si pones, si haces un camello y no dices camello, se lleva el camello, te roban el camello. ¿Sí? La otra persona se lo llevaría si hubiera dicho camello. ¿Ok? Y seguimos jugando. Le toca a este jugador. ¿Qué pasa? Voy a poner la misma en este caso. Podría hacer otro camello con este, por ejemplo. ¿Sí? Un 2 y un 12. Haría otro camello. Camello. Fin. ¿Qué más se puede hacer en este juego? Si me quedo sin carta, imaginaos que aquí hay un 6, ¿sí? He sacado un 6 de robar. O sea, de aquí, de la baraja, sale un 6. ¿Qué pasa? ¿Tengo para hacer un camello? O no, aquí no tengo para hacer camello, solo tengo 4, 5 y 6. No es camello porque no es el anterior y el posterior. Pero puntúo el 4 y el 5 con el 6. Puntúo y digo desierto, ¿sí? Como es desierto porque me he quedado sin cartas, entonces robas 2 cartas. En vez de una, ¿ok? Y pondríamos la del medio para que jugara la otra persona. Por ejemplo, un 10, puntuaría, ¿ok? Tocaría este, no tengo, robo carta. Tocaría esta, a este, ¿tiene el mismo? Pues lo pone. Si pones el mismo, ya no puedes poner anterior o posterior, ¿sí? O pones el mismo o anterior y posterior, ¿ok? Siguiente, 11, pues lo mismo, un 11. ¿Ok? Y así seguiríamos hasta que nos quedemos sin cartas para robar en el mazo. Cuando nos quedamos sin cartas para robar en el mazo,
Sí, imagínate, pues este se ha llevado otros dos, se ha llevado tres, se ha llevado otras tres, se ha llevado cuatro este, dos, dos, este, tin, tun. Estos son los puntos de este jugador y estos son los puntos de este jugador. ¿Qué hacemos? Como ya no puedo seguir poniendo, mientras se puedan poner, se puede seguir jugando. Imagínate que hemos terminado así, ¿sí? Queda un 2 en la mesa. Y este jugador se queda con estas cartas, le toca a él, pues se lleva el 1 y el 2, ¿ok? Fin de la partida. ¿Qué hacemos? Contamos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 puntos para este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 para este, ¿sí? Ganaría este bando porque tiene más puntos, pero en caso de empate, ¿sí? Si hubiera 22 y 22, imaginaos que quedamos en empate 22 a 22 puntos, lo que hacemos sería sumar los puntos que tenemos en la mano. 6 y 1, 7. 5 y 8, 13. Ganaría este jugador porque en caso de empate, este tiene más puntos en la mano. ¿Ok? Pues hasta aquí hemos llegado. Ese sería el juego del camello. Espero que os haya gustado, que lo probéis en vuestra casa y pues volveremos con una nueva entrega cuando tengamos más juegos para ofreceros de la mano de María Josefa y Daniel. Espero que os haya gustado. Salud y bendiciones.